¿Qué pasó, amigo? Hola. Hola. Hola, amigo. What is this amazing place that we've just arrived at? So we are here to see Anato, and he is in preparation for an amazing show, so we're gonna go check it out. This is Casa de las Ranas and the Chapel of Jimmy Ray, which is Anato's gallery down below. Okay. Welcome. Hi, thank you. It's called the Chapel of Jimmy Ray. It's named after my father, named James Rayburn. Wow. That was when he was a young man. That's beautiful. And look how you did the eyes all sparkly. How long have you lived in San Miguel? 13 years. Hey, so I'm here today at the Chapel of Jimmy Ray with Anato McClellan and this amazing new visual artist that's come to San Miguel, Agustín Santoyo. Sí, bienvenido a San Miguel. Es nuestro artista de residencia. Estamos montando la exhibición que tengo en conjunto con Ana. Uh-huh. Estamos haciendo un diálogo entre Ana y yo. Creo que se puede ver una similitud, pero también una diferencia, ¿no? También yo creo que abordamos mucho generacionalmente, uh-huh, con el color y con nuestras experiencias y nuestras vivencias, ¿no? Cada quien está abordando su propia cosmovisión. Correcto. En este espacio. Ahora hablamos un poco de tu estancia aquí con Anato, que aquí está, también trabajando. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Estar aquí en San Miguel, esta colaboración. Facebook. Sí, nos conocimos por Facebook. Ajá. Ya vi alguna publicación que hicieron de él, lo agregué, lo seguí y empezamos a ver nuestro trabajo. Entonces nos empezamos a escribir y así nos conocimos. Y mi estancia aquí pues ha sido muy grata, ¿no? A pesar de que tenemos problemas con el lenguaje verbal, pero creo que no ha habido tanto problema, ¿no? Creo que nos entendemos bastante bien, ¿no? Más allá de que no podamos expresarnos verbalmente, nos expresamos en otro tipo de aspectos, ¿no? Espiritualmente, personalmente, también ya comemos juntos y ya nos entendemos. Sin, y a través del arte. And that piece is called Bless Your Collective Little Heart. That's going to San Francisco. They make me so happy, these pieces. Thank you. I react to them, like physically, I feel like elevated. That's my intention, is to engage people, you know, where you want to go in there and you want to kind of get in here and look like, mm-hmm, there's two little Che Guevara's here. And then you can see yourself.